Seguía del Prado. Comunico. No, si seguía ahí como a los museos en las redes sociales, por ejemplo, al del Prado o Yo otras que sí, tienen yo sigo al del. microcapsulitas de acercamiento a los cuadros. Mira, esta es la historia de este cuadro, esta es la historia de esta colección. Yo sigo al Prado. Sigo al Museo del Prado y la verdad es que parece que no le puse campanita porque no me ha salido actualización. Hace tiempo que no veo un video del Prado. Pero no en YouTube, en Instagram, de hecho. Sale así como No, unos yo en clips. YouTube. O creo que en TikTok, creo que en TikTok, creo que en TikTok. Son unos clips así como, mira, esta obra. Yo lo que más consumo es YouTube. Lo que más consumo es YouTube. Y en Y YouTube igual. subo en video harto En y. YouTube y Instagram. Instagram, lo que más consumo es Instagram, pero YouTube y TikTok andan por ahí. TikTok, Instagram sí. es para los gatitos, pues. YouTube es para informarse. Y TikTok también. Sí, no sé, es que TikTok, no, ya estamos hablando, ya decir que por el tema de anime a veces me salen algunas cosplay y la verdad es que se empiezan a repetir harto las cosplay de ese por los me gusta que voy colocando y todo eso. Esta pintura ahora sí son de la última exposición de Tomás. Esto, salió del horno, recién salió del horno. Está hasta el 9 y claro, el 2 y 3 va a estar este circuito de talleres abiertos en artistas del barrio Yungay. ¿Y tú tenés taller en Team? No, no, solo estoy exponiendo. Ya. ¿Tú tenés taller en la casa? ¿Dónde Sí, trabajáis más que nada? en mi casa. Entonces, tu contacto con con la ciudad, ¿cómo es? O sea, definitivamente vaya a la universidad, volví, así tus trámites de todos los días. Pero, ¿cómo es tu relación con la gran ciudad? ¿Cuánto te perdí? ¿Cuánto exploráis? No mucho, la verdad. No soy muy bueno para eso. Pero sí, sobre todo en la anterior que estábamos viendo de 21, claro, ahí como que muchos de los materiales son como de mi entorno, porque yo vivo en la Villa Cruz Gana, que es cerca de la Villa Olímpica, y claro, como que entre la paleta y también como ciertas soluciones parche, que son cuestiones que me gustan mucho, así cuando como, se arman una cuestión pegando latas o esas soluciones improvisadas, como que todo eso había en las pinturas anteriores principalmente, y como digo, directamente material, o sea, pedazos de madera que yo ocupé, o sea, creo que no la vimos, donde aparece como un pie de masking tape, eso lo encontré botado. Entonces, sí, en esa sobre todo un poco más de recorrido acotado, pero igual hubo, también como en los. Saqué varios de estas capas de póster que están como Metro Ñuble. Entonces, sí, en esa en particular había bastante o bastante más que en estas otras de ese recorrido y de hacer ingresar así como esas materias al espacio como del cuadro. Pensando más que nada en que la escena, la mayoría de las escenas, si no todas, son espacios confinados. O sea, está Claro. pintado para la pandemia hace 20 años, bueno. Sí. Arte en pandemia. Este arte en pandemia. Hoy no había Y visto. claro, Dale, esta disculpa. última volvió a ser como más encerrada en relación a esas últimas que tenían más. Yo siempre como que las que vimos recién las conseguí como paisaje, aunque fueran, o sea, como un paisaje vertical de alguna forma. Estas, claro, vuelve a ese confinamiento de lo que estábamos viendo de XS, sí. Estas habitaciones un poquito sórdidas. La pared de Este. encima, el aire. O sea, si hay Claro. atmósfera, lo que falta es aire, no sé, falta oxígeno. Exactamente, sí. No había visto el cuerpo, Tomás. Había visto solamente el gran plano este amarillo. Bueno, el cuerpo lo cambia todo. Está interesante eso. Estos mínimos elementos cambian todo el contexto. Sí, pues esta serie, claro, como decía en un momento, como que varias de las cuestiones que me propongo parten de cosas súper elementales. Aquí es como ocupar amarillo. Eso era como algo que quería hacer. Amarillo y rojo son como los colores que aparecieron quizá en esta, que aparecían en otros cuadros que he hecho antes, pero de manera más
marginal, sobre todo el amarillo, si hay algunas notas, aquí como que hay bastante. Y también un poco los referentes que estaba mirando que me interesaban, que bueno, de nuevo son estas pinturas pompeyanas, algo también como de pintura gótica, o sea, como esa cuestión como de remedar el oro, como a través del ocre, que es como una tierra, un pigmento de lo más antiguo y es barato, y como recrear esa superficie que, claro, como que en la pintura gótica es oro, y que cuando uno ve esos cuadros que tienen como un cierto deterioro y debajo de las láminas de oro se ve ese color como rojizo, que es el bol de Armenia, como recrear esas cuestiones, como digo, más que recrear es remedar, o sea, es hacer algo que notoriamente es inferior a eso, como en términos materiales. Hubiese alucinado, Tomás, porque acá en Copiapó, al megalómano del Ipenca y corrupto y ladrón del alcalde que había acá, se le ocurrió hacer un árbol, un arco de triunfo, ¿no? Y cuando yo llegué a Copiapó, acá había un arco de triunfo que era como de tabiquerías, era como unos planos de no sé qué, pero que estaban como con, claro, y estaban como con este yeso medio texturado, era muy kuma, era demasiado kuma el arco. Chicoteado, que es de los 90. ¡Chicoteado! ¡Eso era medio chicoteado! Era un asco, es muy pintoresco Copiapó, es que hay plata, po, hay plata y hay malas ideas, po. Entonces, y mal gusto. Y muy mal gusto. Un alcalde, pero esto ya es corrupción, mandó a hacer a China unas esculturas que son doradas, así de un plástico dorado, onda lo armadura de caballero del zodiaco, son horribles, son asco. Y está todo Copiapó lleno de esas esculturas. Oh, el copiapino, que tengo temas con el copiapino. Bueno, está interesante también. Tu nota. Sí, y de alguna forma entonces tenía estas capas del negro de fondo, la textura de la masa, ¿verdad? ¿Cierto? La pasta del rojo y del amarillo, que después va raspando y aparece incluso hasta el negro de fondo. Esa textura que es como que de alguna forma estuviera forzando el paso del tiempo. Exacto, sí. Claro. Y esta, bueno, así como algo más de proceso, más anecdótico, si se quiere, están hechas con una especie como de stencil, como que las figuras están calcadas de una revista porno que heredé de mi vida. Claro, sí, puse la mica encima, la dibujé con plumón, hice el calado y después lo ocupé como, y puse mucha pasta, entonces la primera capa que hay en las figuras es como tú dices, negro, así, pero muy empastado, entonces tiene un espesor esta pintura que, claro, no se nota mucho en la foto. Y también tiene como esa... Lo que alcanzaste para no echarle a perder las revistas porno a tu viejo. No, sí, la he ocupado harto, o sea, tenía así un cerro. Entonces, también en la en D21 algunas están como recortadas y pegadas, así como collage. Acá no, lo hice porque quería como... esa superficie muy empastada y como que se vean las materias movilizándose, pero que tuviesen ese freno abrupto del stencil, o sea, como que hay una mancha que va y se acaba de repente, no acá hay un freno, ¿cachai? Y acá veo una mezcla entre un pene con pierna, la película está... creo que estamos viendo la misma apelación que de hace un rato. Veo un pene con pierna y veo a Centipede, esta película del Centipede humano. Sí, buena eso, porque el lunes llevé al grupo de estudiantes de este curso de teoría y una alumna me dijo lo mismo, no a partir de esta, pero como que estábamos hablando de los referentes, no sé qué, y me dijo eso, pues, así como, profe, no se vaya a ofender, pero... con respeto. ¿Cómo alguien se puede ofender en el arte? ¿Qué tienen que decirte para que te ofendáis? No sé, nada. A mí nada. Pero claro, y me dijo eso mismo.
tienen algo como del cien pie humano, y así como, y ahora que me lo digáis tú, tal vez tienen algo del cien pie humano. Pero lo que nos bueno, es que la escena esta en particular, sí, pues es eso, o sea, falta el tercero para ser el cien pie humano. Pero no puedo dejar de ver el pene con pierna, ¿ve? Acá hay pene con pierna. No lo veo, pero, no lo veo. Pero que igual es interesante en el sentido de que no... No sé si llamarlo obsceno, no es obsceno, hay algo ahí con el, no sé, la materia, algo hace la materia que le quite esa obscenidad del mero sí. Pene con pierna, hay algo ahí, insisto, hay una tensión extraña entre la materia y los temas, digo, claro. Y el modelo, que todavía no logro asimilar y que por lo mismo me... Y esta weá, está buena. ¿Cuál es tu relación con el marco? O sea, volviendo al mismo tema de Martí, están enmarcados de alguna forma. Claro, sí. Pues, ahí... Están reducidos dentro de su contexto. Claro. Pero sí, lo que se te aparece para afuera, lo que se te aparece para afuera también es más materia, ¿o no? Sí, pues, sí. Sí, es como, tiene que ver con esa como contención, pues como ya el cuadro mismo es una especie de ataúd, si se quiere, y es como meter otra cuestión que cuadre dentro de ese. Sí, es como algo que repetí en al menos unas tres pinturas acá, que es como, claro. Como un referente del cine, o tal vez, del fondo. El nicho, volviendo al tema de la cementerio, ¿cierto? Claro. Y yo lo veo como yo lo veo como en el Castlevania 1 de Nintendo, en la introducción, como que le colocan un bordecito, así como enmarcado. Sí, tú caché que esa weá tiene, bueno, volviendo a una weá media, no nerd, pero esa weá tiene un sentido, que es como la incapacidad. Es que en este caso, en el Castlevania 1, lo que quería hacer el autor era referenciar sí o sí el cine de vampiros. Por eso se le puso un marquito, porque era como estas cintas que uno ve donde está el cine, y uno ve que está como enmarcadito. Entonces, por alguna razón me hace alusión un poco a la carátula, a la presentación del Castlevania 1. Siempre vamos a tener esa, siempre va a haber esa duda, sospecha, entre que también es un problema técnico, en el sentido de que tal vez una imagen, pensando en los computadores, en sistemas digitales, tal vez consume muchos recursos armar una imagen muy grande, entonces la reducí y le ponís un marco, ¿cierto? No voy a entrar en esos detalles porque nos iríamos para otro lado, pero al final es como que la pintura estaba resuelta antes y sobraba espacio o no. Estaba resuelta en ese espacio verdoso y no había más que hacer que solo enmarcarlo por una hueá de que, puta, ya tengo el formato, pero esto está resuelto antes, entonces para afuera ya no es el cuadro, o algo así. No, al menos en esto en particular, no, o sea, como que desde el principio concebí como el marco, también como eso me llevó como a determinar como la escala de las figuras, ¿cachai? Como que estaba pensado este marco, ¿sí? Sí, yo lo puedo ver sin marco, en el mismo formato, no estaría malo, por lo mismo se ve que el marco está... No sé, yo no dudo de la intencionalidad, sino que en el punto de la experimentación y de la experiencia frente a la pintura, porque vais experimentando y vais viendo una y otra vez las cosas, y de repente podéis decir así, bueno, esta hueá se acabó aquí, y después ya el resto es música, como decía. No sé, me parece más divertido que el Daniel Richter. Algo pasa con la silueta y esos colores raros que están ahí. No sé, algo me pasa con estas pinturas. Puede que esté. Sí, está claro, que es como que. Ese es un rosado específico que encontré, que lo fabrica Williamsburg, que se llama Canton Rose, que es como un rosado así como medio sucio,
medio agrisado, así como levemente, si uno lo compara con el Fletch Tint, con el clásico rosado, un poquito más saturado, este tiene esta cuestión como media grisada y también tiene una consistencia que es muy rara. Estuve cachando que los Williamsburg ocupan cera, o sea, no es solo pigmento y aceite, tienen, creo que todos los colores ocupan cera de abeja. Uh-huh. Entonces tienen como una consistencia que primero como que se secaba un poco rápido y no sé, era como una especie como de paste, diente seca, era muy raro. Lo ocupé harto en estas pinturas e incluso también en varias, en esta no se nota mucho, como que ocupé, o sea, apreté el tubo como casi ocupándolo como un, como una barra, pues, como apretándolo contra el, y haciendo manchas y dibujando con, en la medida que iba apretando el tubo directamente sobre la tela. Claro, y en la escena hace como del Vía Crucis, ¿cierto? Esta es una estación del Vía Crucis. Claro, sí. Pues, es la sí, otra estación del Vía Crucis. Claro, sí. No sé, también lo veo como un poco como estampa japonesa, no sé, como que veo unos cuerpos también. Después de la bomba, claro, de, o sea, clima, sí, es, eso también es como, justamente es como un referente que siempre, al que siempre vuelvo son las estampas japonesas. Y el marco también, como, pues. Tienen esa cuestión como que, claro, son, o sea, uno puede decir que son como abiertamente pornográficas, pero también tienen como a su vez una sutileza y un refinamiento que es claro, como alucinante. Entonces, como, sí, me interesa mucho esa... Y ahí ya podía alucinar con lo que queráis, porque de hecho también tiene mucha relación visual con las mallas de serigrafía, que es como que el marco no se toca, entonces, y el pegamento generalmente es rojo, entonces lo que se imprime es lo que está dentro, y el otro marco es forzoso. Y siempre están manchados los marcos de serigrafía. Sí. Ajá. Sí, también sugerentes, Tomasiano. Acá, por ejemplo, en esta, bueno, de partida es como son exactamente las mismas figuras. Esta fue como la original. Esta no la saqué de ninguna parte, como que las dibujé, figuras, las dibujé con carboncillo, las inventé. Y lo otro que la otra pintura es como el calco, o sea, como que hice esta pintura, puse la mica, lo dibujé con plumón, hice el calado y lo cubé para la otra pintura. Entonces, como el molde sacado de esta imagen, el que estaba en la otra, en el otro cuadro. Y acá, claro, como que en esas superficies de arriba es más notorio, como que intenté replicar o remedar de nuevo como estas superficies de Rothko. O sea, como que es un color que está obtenido por capas y capas, parten de un amarillo bien saturado, de un rojo saturado, pero finalmente encima de eso van como estas capas grises, como unas veladuras lechosas. Yo creo que al mismo tiempo le da la categoría de, se relaciona con la categoría del cómic, del manga, o de lo que quieras, donde están las viñetas, sí. Y algunas viñetas algunas imágenes traspasan a otra viñeta, pareciera que hubo un relato, y este es el desenlace de esta explosión, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va para arriba? Bueno, no lo sabemos, solo de las escrituras perdidas de cómo fue que llegaron hasta aquí. Sí, claro, o sea, como aquí, no, bueno, sí, igual hay una especie de marco, pero claro, son estas líneas como que delimitan o vuelven a demarcar el espacio, y que claro, como que no, uno no se sabe qué es lo que se está viendo en términos como de profundidad, como que se viene todo a un mismo nivel, como que también me interesaba eso en estas, y algo que he ido como dándole vueltas hace harto tiempo, como de esa cuestión decididamente plana, que siento que en otras pinturas no, o sea, por ejemplo en las de Cinturón de Lastre, igual se leen como planos, ¿cachai? Como que es lo que está más lejos, está un poquito más difuso, hay como una ilusión de espacialidad todavía en esas pinturas, acá como que quería hacer algo como decididamente plano. Sí, pues también se viene a la cabeza a mí a Mondrian, pues. Además de las viñetas, veo ahí las composiciones planas de Mondrian en base a colores primarios, que son una paja, como la paja que le está haciendo la vida al personaje ese. Esto también lo partí haciendo un Rothko, específicamente un Rothko que tenía estos colores, así como un amarillo con un
rectángulo gris. En el caso del Rothko es como un poquito más azulado, aquí lo hice medio violeta. Uh-huh. Y claro, era así como convertir un Rothko en una habitación. Y era otra la escena, abajo había como una cama. Bueno, y lo fui construyendo así muy a lo Rothko, guardando las distancias como con capas, veladuras, y llegaba a un punto como que me aburrí así como de esa pureza, por así decirlo, y empecé a meterle ya cuestiones más empastadas, estas figuras que son bien, bien densas, estas con óleo de tarro. Y si el Rothko se presenta como una catedral o una imagen, un monolito presente, ¿cierto? Inmediatamente presente, ahora aparece como una ventana, o sea, como un vacío, que es lo que comunica hacia afuera, ¿cachai? Que ese volumen, esa pantalla, ya no se viene hacia adelante, va hacia atrás porque es un vacío. De hecho, volviendo al tema, de los pocos momentos donde el espacio confinado apela a un exterior, bastante depresivo, pero hacia el exterior. Claro, hay una salida, sí. Pero yo veo ahí un personaje haciendo un croquis de una modelo, como la hay que ver. O está con una Es un personaje haciendo un croquis de una violación, probablemente. Es que, bueno, eso es el arte, la sugerencia. Había un personaje medio monstruoso haciendo un croquis de una chica modelando. Porque hay una fuerza, ¿cierto? En los cuerpos, dentro de todo. Que los cuerpos, no, si bien están estáticos o quietos y inmóviles en el espacio, en el relato, también tienen una postura forzada. No es natural, no están cayendo, no están en una tela, en un drapeado, ¿cierto? Es una especie de fuerza inmediata, automática, que está pendiente ahí, ¿cierto? Esto parece, siempre hay una penetración que se insinúa. Sí, sí, claro, y esa cuestión como de estos cuerpos inmóviles, o sea, como que en esta en particular y en otras más, como me interesaba darle como esa superficie como de estatuilla añosa, carcomida por el paso del tiempo. Entonces, claro, como que tuvieran esa quietud, como de esos objetos, de esas representaciones. Está bueno el personaje que... Es que puede ser lo que está dibujando, está con una botella. ¿Cómo lo pensaste, Tomás? O sea, claro, originalmente o en mi cabeza o el punto de partida está sujetando una botella. Ya. Ya. Porque parece que estuviera croqueando justamente como el otro personaje. Sí, frente a la tele. Como que frente a la tele hay el mismo espectador de la escena que no se inmuta. O sea, la escena, por más violenta que sea, no se inmuta. Que podría ser tú mismo, Tomás, que no se inmuta frente a la inmoción, frente a la violencia. Sí, pues esa cuestión como totémica. Parece que parece que levitara en esta wea media holística. Levita para que no se le mueva el papel que está dibujando. Claro. No, pero me refería a estas levitaciones, o sea, como la caricatura del weón que es como una estatua inmóvil y está levitando, está como en yoga, como que se para en un pie, claro, pero... La estructura de un cierre... Pero claro, pero no existe, entonces está meditando, está observando, y hay una escena violenta al lado que está croqueando nomás. Están buenos los ejercicios visuales todos. Ahí está. Este también es como entre un Rothko, y bueno, y está basado específicamente en una pintura gótica de, no me acuerdo qué santa, pero o sea, una santa pegándole con... Es muy similar a la escena, guardando las proporciones. Está pegándole un demonio negro, así que es como una... Es muy parecido a esto, y tiene garra y todo, y es totalmente negro. Y claro, como que en la parte dorada de la pintura se ve ese deterioro de la capa de oro, y debajo se ve o respira este color rojo. Entonces como que me basé en esa estructura para hacer este cuadro. Igual también, obviamente, nos refiere a la posición, ¿cierto? El mat. No hay superposiciones, claro, de cuerpo, no hay quiasme. Es una hueá egipcia. Exacto, claro, también, sí. Bueno, a mí me llama la atención que todas estas
de referencia de la historia del arte que manejas tú en tus pinturas están pasados por tu sedazo, pues, están ahí, están latentes, están evidentes, pero pasados por ahí, por el filtro, por el filtro Tomás. Eso es interesante, es, que es un gran mérito, es un, yo encuentro que es un súper gran mérito que pese a que estés dialogando con toda esta gente, no, no se pierda Tomás Fernández, está ahí Tomás Fernández, pese a los titanes que tienes sobre tus hombros, porque está ahí, está, está bueno, es, habla de Sato Sudés, pues, te, desarrollaste un lenguaje, tiene un tono de voz que hace que aunque cantes, ¿cómo se llama? Un cover de, no sé, pues de Frank Sinatra, uno escucha a Tomás, pues uno escucha una caricatura de Frank, sí. Frank Sinatra, no sé si me explico. Está sí. Bueno, está bueno. Hay algo muy bonito, que tú crees que de alguna forma esta pintura para mí, o sea, como siempre uno pone de, algo de uno mismo, ¿cierto? Claro. Es como ya, me recuerda a esta pintura de esta niña en el trigal, como apuntando una cara. Ah, este norteamericano. Sí, un norteamericano, que hay una niña en un trigal apuntando a una casa, a un molino, no sé qué, hay un granero en el fondo. Pareciera que aparece, pero si no, no, no importa. Es como que tú tenés la, tú dais la herramienta y la atmósfera para que uno ponga cosas de uno mismo. Claro. Eso es interesante, la sopa de letras o lo que quiera, y uno descubre o apela a su propia memoria para poder entrar a este mundo, porque si no... Tal vez estáis perdido, pues, de tanto personal que es. Sí, pues, sí. Sí, acá, bueno, como anécdota en la inauguración, una, no sé quién era, una señora, como que se acercó a mí y quería como preguntarme qué estaba sucediendo en esta escena. Y concretamente me preguntó, ¿cuántas personas hay en esta escena? Y yo le decía, pucha, es que si te respondo eso es como estoy arruinando la experiencia, o sea, el juego es ese, que tú como espectadora, tú determinas eso. Y insistía, ya, pero ¿qué pensaste tú? O sea, hay una, dos, y yo seguía así como reticente a responderle. Y claro, como que ella seguía pensando la imagen, porque ahí me decía, ahí hay una cama, aquí hay una persona encima, esto es como una almohada, lo que está, esto, pero de nuevo, ¿cuántas personas hay? Y yo le dije, ya, hay dos personas. Y me dijo, ah, esa es la respuesta que quería escuchar. Y se fue. La respuesta era tú y yo. Y claro, así como ya pensando en cuestiones más técnicas de pintura, como esta me la hice como muy, es muy diluida la pintura, como súper liviana en comparación a otras, porque tampoco quería caer en eso como que de repente pasa, así como que uno ve una muestra a la rápida y uno dice ya, como que la gracia es que todo está ultra empastado. Entonces como, no sé, como pensar en eso, como hay un par que son mucho más delgadas, que no están hechas y no tienen esas capas y costras, esta es una de ellas, y tiene varios, como aquí no se alcanza a ver, pero en la figura que está ahí sobre la cabecera, sobre la almohada, está como dibujada, está como esgrafiada, así como sacando pintura con una plumilla. De hay tinta de algunas, sí, de unas rayitas, sí. Sí. Y ahí hay un par, unas tres pinturas en las que hice lo mismo. Sí, pasaría como del... más en vivo, Tomás. Sí, pues. O sea, mira, hay dos cosas. Una, que siempre nos vamos a referir a lo material, entonces hay algo de, siempre hay algo de escultórico dentro de tu ejercicio, al parecer, entre sacar lo que no corresponde, ponerle... No estoy diferenciando la pintura de la escultura, pero claro. Históricamente sí hay una diferencia, sí hay una en lo clásico. Pero al mismo tiempo... No es que queráis renegar de la imaginería, del imaginario, pero no es lo principal, al parecer. ¿Cuál es la excusa? ¿Una es excusa de otra, ¿cuál es la excusa para el otro? ¿Es la imagen la excusa para la materia? ¿Es la materia la excusa para la imagen? ¿Cómo vais?
Eso para mí siempre es como la imagen es la excusa. Como te digo, no es algo que piense demasiado o sobreanalice demasiado, como que en general responde como un cierto impulso, un cierto gusto por, o fascinación por algún tipo de imagen, pero lo que realmente me obsesiona son las superficies y las materias, como cómo disponer, movilizar eso, con qué energía, con qué tipo de mano, un muñequeo enérgico, uno más lánguido, como que la superficie vaya registrando todos esos ánimos y esas velocidades, que claro, como que al final es como puramente abstracto, pero igualmente como que no me veo dando ese paso como a la abstracción pura, o sea, como que siento que todo lo que hablo y lo que pienso, la mayoría de lo que pienso es como, da para una pintura abstracta, pero claro, o sea, me interesa igualmente el contenido de la imagen, por así decirlo, como que el tema está allí, o sea, no reniego absolutamente. Y es como esa relación que dice Martí, o sea, como que yo tampoco la tengo muy clara, o sea, es como, no sabría cómo ponerla en palabras tan, tan precisas, pero como que no me puedo desligar de la imagen como contenido tampoco. Claro, pareciera que sin veneno no tiene gracia. O sea, claro, sin una... exactamente. Sí, como que esa pureza de la abstracción como que no me satisface. O sea, como que no soy solo eso, en el fondo. Como que no me lleno únicamente con eso. Bueno, esta vez sí o sí vamos a tener que dividir por la mitad el video. Tomás Fernández parte 1, Tomás Fernández parte 2. Y bueno, quedémonos con este último para dar un poco el punto final a este interesante. O sea, ha sido revisar pinturas que podíamos estar acá toda la noche. Sí. Dan para harto. Veamos esta y sacamos alguna conclusión. ¿De qué se trata esto? ¿Vamos a sacar alguna conclusión? Sí, esta, bueno, la hice un poco pensando en esta de la silla de la muestra. No, no fue la anterior, la de XS. Hay una silla como muy empastada. Sí. Claro, entonces acá también repliqué ese mismo ejercicio, que fue como, en esencia, ir acumulando la pintura que sobraba en la paleta en un bastidor, en una tela, y generando como esta especie de pantano así de óleo. Y claro, como que son capas, primero hay algo más negro, con ocre, y encima como que la blanqueé literalmente con blanco de zinc, y una especie como una tierra rojiza. Y claro, como que llegaba a un punto, era como tal el grosor, el espesor de la capa, que justamente podía como dibujar en eso por medio de, como decía Nicolás, como de ir retirando pintura, o sea, como sacando, y se sacaba como esa especie de ventana, ese cuerpo, ese poto que tira ese chorro de algún líquido que puede ser diarrea, orina, lo que sea. Y esa imagen específicamente la saqué de una, no, ni siquiera me acuerdo, porque muchas veces como que, o para esta serie en particular, lo que hago más que ver una foto es hacer dibujos, o sea, como que tengo, pensé que las tenía más a mano, tengo croqueras, donde ahí sí estoy mirando directamente la pantalla, como esa pintura del tipo mirando la tele y dibujando. Hago eso, pero lo hago así, bocetos muy rápidos, con lápiz escrito, con materiales escolares, y después lo que miro es eso, ¿no? Entonces como que ya no me acuerdo de la foto referencial del punto de partida, y en este caso, claro, sí que es no estoy seguro si es una pintura medieval, o si no, de estas como las marginalias que ponían como en los textos, ¿no? Así como en los bordes, que son muy desquiciadas, pues son muy pervertida, ¿no? está lleno así como sale un mono como levantando el poto y le sale una flecha del culo, son como una imagen alucinante. Y claro, hice esa figura y después nuevamente le hice esta especie de marco y lo hice de esa misma manera, como de ir apretando el tubo de rojo inglés, haciendo este marco, y que tiene como, se produjeron estas craqueladuras, que no lo buscaba específicamente en esta pintura, pero se produjo,
que es como porque las capas de abajo, el blanco, bueno, es un pigmento que se demora más en secar, entonces estaba superficialmente o seco al tacto, y el rojo que puse encima es un color que se seca más rápido, entonces se secó esa capa y la de abajo seguía secándose de manera más lenta y produce esas como grietas, esas craqueladuras que fueron accidentales en esta, pero que como que busco a veces producirla. Justamente sí. Por eso ese remedo como de ruina, como decía Nicolás, así como de acelerar el tiempo. Sí. A veces me aparece como también en tres momentos de la gráfica, ¿cierto? De la gráfica universal, probablemente una del grabado, la figura esta con el potito al aire, pero más que nada pensaba en esta imagen que parece un monito como de Cuphead de los años 30, de como en una grúa, metiéndole la grúa en el culo a este personaje, y además el enmarcado como en pie, en, no sé, en una tiza antigua. ¿Cachai? Así como lo primitivo, lo un poco más contemporáneo y lo más inmediato, que es un videojuego, ¿cachai? Hay que buscar, hay como sus pinturas para buscar y encontrar cosas una y otra vez. No sé cuánto te haces cargo de eso, pero no es lo importante, porque son problemas matéricos en donde uno encuentra imágenes, ¿cierto? Sí. De la materia aparece la imagen, no al revés. O sea, llevándolo un poco al lenguaje básico del arte, la tensión entre lo gráfico y lo pictórico está acá en llamas, po. Sí. Y eso es lo que genera esa extrañeza y esa, bueno, es que uno se pierde un poco, y cuando uno se pierde es donde uno encuentra cosas que no se esperaba, po. Si uno, claro, si todo está tan delimitado, uno hace el recorrido que ha hecho durante todo el tiempo en nuestra cultura visual, pues. Acá no, porque acá están relaciones puestas, las relaciones y los referentes puestos en tensión, que hace que sean imágenes estimulantes, pues. Son pinturas estimulantes. Sí, claro. Sí, vamos, nos quedan 2 minutos, vamos a llegar 3 horas, así que yo creo que hoy toma. Yo tengo eso, tengo que mañana levantarme temprano a ver una guagua. Dale. Oye, un placer, Tomás. Gracias por tu tiempo. No, gracias. Y a la teleaudiencia, vayan a ver la exposición. Pues, acá en fotos se ve en la raja cómo debe ser el envío. Yo pronto tengo que ir a Santiago. No sé qué tan pronto. Tengo que ir a mandar mis trabajos, que se van para Francia pronto, para allá. Pensaba viajar en auto, pero parece que me sale muy caro en auto, así que voy a ir en bus. ¿En auto no llegáis a Francia, po? No, pues a Santiago tengo que llevar mis piezas. Así que sí o sí la voy a ver, Tomás. Porque, ¿cuánto tiempo más va a estar? El 9. 9 de abril se acaba. Sí, debería sí o sí. Hay que coordinar la visita con Tim. Directamente por Instagram. Uh-huh. Para coordinar la visita. Bueno, ahí sale un horario, pero igual hay que escribirles para confirmar. Hacemos un city tour. Eso, pues, hacemos un city tour, llevamos ahí con la camarita y todo el show. Oye, genial, pues, Tomás, pues la hiciste la 2. Vale, muchas gracias. Hay un tono ahí ya, que hay un tono bien afinado. Es notable, Tomás. Me siento un poco parte de la historia del arte viendo estos trabajos. Creo que, bueno, fuera de broma, yo creo que es un trabajo que va a trascender. Gracias. Trascender, y si no te asciende por parte oficiales, bueno, los aficionados al arte, que somos artistas también, vamos a preocuparnos de que trasciendan, porque sí, hay harto recorrido acá. Se va a acabar. Eso. Tomás, gracias por todo. Gracias. Todo. Nico, tú también. Gracias por el tiempo. Gracias. Nos vemos. Un abrazo. Finalizar.